Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Como me gusta oír a nuestro compañero de mar decir mucho mejor, hablar de deporte. Bueno, todo parece indicar que los organizadores de la Vuelta a España son los que mejor están llevando la burbuja del evento, hablando de los otros dos grandes. Ayer ni un positivo, doctor Londoño, en las pruebas realizadas en el día de descanso, en total 684 test, todos salieron bien. Así que eso significa que la Vuelta a España, me imagino que aprendieron de las otras dos, son los que mejor están llevando la burbuja, como la llaman, y es sin público, terminando las etapas y se los llevan al hotel, no los dejan salir, y eso es lo que sucedió ayer en el día de descanso. Hoy la séptima etapa, faltan 66 kilómetros para terminar, una etapa con dos premios de montaña, uno de primera categoría que ya cruzaron en la mitad del recorrido. Ese premio de montaña lo cruzó de primero el estadounidense Sepp Kuss del Jumbo Visma, que con esos puntos que obtuvo ahí es el nuevo líder de la montaña, le quita la camiseta de los lunares a Tim Wellens. En este momento hay 36 corredores no muy escapados. El lote con el líder de la general está 208. En ese lote está nuestro colombiano Esteban Chávez, que es el mejor en la general, a 2:02 de Richard Carapaz, que es el líder de la clasificación general. Así que eso es lo que está sucediendo en la Vuelta a España cuando faltan 66 kilómetros para terminar esta séptima etapa, entrando ya a la segunda semana de este evento español. Hablemos de fútbol porque hoy vamos a tener mucho fútbol y del bueno. Hoy se inicia la segunda jornada de la Liga de Campeones, el torneo más importante de clubes que se juega en Europa. Vamos a tener varios colombianos en acción, entre ellos están Mateo Zuribe, Luis Díaz. Luis Díaz, doctor Londoño, está en duda porque tiene un problema muscular, no ha podido entrenar normalmente, solo hasta última hora se sabe si podrá jugar hoy con el Porto, que reciben al Olympiacos a las 3 de la tarde. Recordemos que el Porto en el partido de la primera jornada perdió 3-1 con el Manchester City. También vamos a ver a los goleadores colombianos Duván Zapata y Luis Fernando Muriel con el Atalanta, que recibe al Ajax holandés. El Atalanta goleó en su primer partido, está de líder del grupo D, así que hoy en su casa puede continuar liderando si gana frente al Ajax. A las 3 de la tarde será ese partido y el del Porto también a las 3 de la tarde. Esas son mis dos recomendaciones. Yo voy a estar muy pendiente de Zinedine Zidane y su equipo, el Real Madrid. También juegan a las 3 de la tarde de visitantes frente al Borussia Mönchengladbach, el equipo alemán. ¿Por qué pendiente? Ellos perdieron en la primera jornada en su casa y ahora están de visitantes, vienen con la cabeza y con el ego bastante grande, ya que le ganaron al Barcelona en el Camp Nou el fin de semana en la Liga de España. Así que vamos a ver cómo funcionan hoy después de ese triunfo frente al Barcelona. Ese partido, como les dije, será también a las 3 de la tarde. Y el Atleti liado por el Bayern de Múnich en la primera jornada de la semana pasada, hoy a la misma hora recibe al Salzburg. Vamos a ver Simeone, porque no le fue bien en el debut frente al Bayern de Múnich. El Bayern hoy visita al Lokomotiv de Moscú a las 12:55. Bueno, mañana todos pendientes de Juventus-Barcelona, no solo porque sería el enfrentamiento entre Messi y Cristiano, si es que Cristiano puede jugar. Hoy en la tarde se conocerá la prueba de COVID-19 del señor Cristiano. Le recordamos que él dio positivo en la primera prueba y luego le hicieron otra y continuaba con el virus. Así que hoy sabremos si Cristiano va a poder estar. El hecho es que Juventus sin Cristiano no es lo mismo, doctor Londoño. En la Serie A de Italia, que llevan 3 empates consecutivos, 2 de ellos sin Cristiano. Así que algo pasa ahí. Vamos a mañana pendientes también de Juan Guillermo Cuadrado en ese partido de Juventus-Barcelona. También tenemos Copa Suramericana de Fútbol, en vista que la Copa Libertadores parece ser de un nivel muy alto para nuestros equipos,
Pues veámoslos en la Copa Suramericana, ¿cierto? Hoy, deje así. Deje así, Tata. Hoy Deportes Tolima a las 7:30 visita a Unión La Calera de Chile. Ahí les digo, por eso les digo que es un torneo de un nivel mucho más bajo que la Copa Libertadores. ¿Usted había oído ese? Unión La Calera de Chile. Bueno. Entonces, Deportes Tolima de visitante. Mañana Atlético Nacional frente a River Plate Uruguayo a las 5:15. Y Millonarios Deportivo Cali. Les tocó en el sorteo, en el mismo, les tocó pues enfrentarse a dos equipos colombianos. Juegan mañana en el Campín a las 7:30. Y el jueves Junior visita a Plaza Colombia de Uruguay, 7:30 de la noche. Bueno, Copa Libertadores, se realizó el sorteo el viernes pasado. Quedaron los enfrentamientos listos. Guaraní se enfrenta a Gremio de Brasil, Independiente del Valle, Nacional de Uruguay, Delfín de Ecuador a Palmeiras, Internacional de Brasil a Boca Juniors, Racing frente a Flamengo, Libertad de Paraguay frente a Jorge Wilstermann de Bolivia, Atlético Paranaense frente a River, Liga de Quito frente a Santos. Partido de ida 25 de noviembre, la vuelta el 2 de noviembre. Ningún equipo colombiano. Para los amantes del béisbol, hoy tenemos el sexto partido de la Serie Mundial, un partido que puede ser definitivo, ya que los Dodgers el domingo dejaron la serie 3-2 arriba frente a los Rays de Tampa Bay. Juegan a las 7 de la noche. Yo me voy a adelantar a decir que creo que se va a empatar. Los Dodgers pueden asegurar su primer título desde 1988. ¿Oyeron bien? 1988. Bueno, tenemos tenis también. Está el señor Robert Farah jugando sin Juan Sebastián Cabal, su pareja de tenis, porque tiene COVID-19 el señor Cabal. Está haciendo pareja con el francés Fabrice Martin. Hoy ganaron su partido 7-6-6-3 frente a Wesley Kulhoff y Nikola Medkic. Esta pareja a la que le ganaron está luchando para llegar a Londres. Así que están en cuartos de final. Farah sin Cabal en cuartos de final. Djokovic está cerca de comenzar su partido frente al serbio Filip Krajinovic, o sea, su compatriota, porque él también es serbio. Les estamos contando qué sucede en este torneo de Viena. Y la Conmebol confirmó ayer los horarios de la tercera y cuarta fecha de las eliminatorias. Sabíamos ya que Colombia frente a Uruguay el 13 de noviembre a las 3:30 vuelven a jugar en el calor de Barranquilla y la humedad. Y luego el del 17 de noviembre, que se juega frente a Ecuador, será a las 4 de la tarde, ya confirmado por la Conmebol. Oí su comentario sobre Johan Arango, completamente de acuerdo que nada puede faltarle a un deportista, sobre todo el psicólogo. Es que para ser un campeón no solo hay que tener talento y físico, sino una mente muy bien puesta. Desde luego, y la capacidad para soportar la derrota y el triunfo, el éxito. Sí. Eso le falta a nuestros muchachos. Los equipos de fútbol no se ocupan de ese tema, se ocupan del cuerpo del jugador y la tibia y el peroné y el muslo y la pantorrilla, pero del alma no se ocupa nadie. Y esos muchachos necesitan quien les ayude, quien les tienda la mano, quien les muestre el camino hacia un mundo al que no están acostumbrados, Tata, no están acostumbrados. Sí. No están acostumbrados. Y es que en general a la gente se le sube el éxito a la cara y se le suben las noticias periodísticas y los buscan las muchachas y les llueve el dinero. Eso es muy difícil de manejar. Y si no lo saben manejar bien, el desastre. Hemos tenido muchos deportistas, entre ellos el Tino Asprilla. Mire, el Tino Asprilla manejó con cuidado su dinero y es un empresario y es un hombre rico, maravilloso, maravilloso. Sí, señor. Pero ¿cuántos son los que dilapidaron todo lo que tenían? Dilapidaron sus fortunas y quedaron en nada, por falta de preparación psicológica. Sí, este muchacho, Johan Arango, desde que estaba en Colombia, ¿no? Daba de qué hablar. No. Un desastre. Un desastre, sí, señor. Dotado, súper dotado para jugar al fútbol. Pero, ¿qué le vamos a hacer?
Muy bueno, triste, en fin. Esas historias de nuestros deportistas. Todo en deportes, gracias a Postobón, 9:52 minutos.